y oh. Ay, ay, ay. Vuelven a hacerlo, pero muy marcado, todos. Un, dos, tres y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Mucha mierda? Espero llorar, espero gritar y espero disfrutarlo mucho. ¿Vamos, Gus? ¿Listos? Espero verla como un poco más íntima con nosotros, con su público, y hacer lo que ella sabe hacer, música, y ser siempre bella. Gracias. Ay, ay, qué nervios, mami. Es casi un soldado. Quiero sorprenderme. Parece que va a haber muchas cosas nuevas, entonces vamos a sorprendernos. Simplemente verla cantar ya sin banda y sin tantos instrumentos, su voz más sola, está padrísimo. A ver cómo se escucha sin tanto ruido. Madurez, sí. Mayor de la de hace un año que cantamos juntas en el Carnegie Hall. Sí. Yo la oigo y oigo que creció espiritualmente y musicalmente, sí, todavía mucho más. Sí, eso es cierto. Y no que lo al contrario, Eli siempre ha sido muy, muy disciplinada, trabajadora, siempre echada para adelante, ¿no? Aparte de que tiene un instrumento maravilloso. Dios es verdad, quiero volver, volver. Me parece que después de haberla escuchado en esta versión piano con Eli y con, digamos, con todos los coros atrás,
vuelve a reafirmarse el concepto de que es una canción camaleónica, porque creo que suena diferente a lo que hemos hecho antes. Si bien es un arreglo similar al que hicimos en el Desenchufado de MTV, es realmente una canción que agarra una energía y una vida completamente nueva. Y lógicamente, con la voz de Eli, que cuando la hicimos realmente fue clave para justamente reinventarla y convertirla en un clásico. Felices porque al final las impresiones las recogemos de la gente. Uno siempre está en el escenario y yo lo disfruté, estoy feliz, pero es muy agradable cuando los de enfrente lo disfrutan más. Entonces, esa es la misión cumplida. Estoy encantada de haber visto sonrisas, aplausos, un silencio increíble. A veces uno como músico se preocupa porque, ay, no, la gente no está movida o no está cantando, o no está, sientes a lo mejor que algo está equivocado. Pero ahora no hubo esa sensación. Estuvo todo perfecto en su lugar y es muy mágico, estoy muy feliz. On est venu de Canada te voir et on pense que le spectacle était merveilleux. Et merci beaucoup encore pour cette belle soirée Ligera avec toute l'équipe. Merci beaucoup de Québec Canada. Merci. Superó mis expectativas como artista, como cantante, como letrista, como literata, como qué chingón Ligera. Sin palabras. Me encantó, he ido a muchos conciertos, pero nunca uno como este. Me quedé sin palabras. ¡Te amamos, Eli! ¡Te amamos! Quisiera disfrutar, como bien mencionaste, al coro. Hizo un trabajo excepcional, creo, sin duda de los momentos también álgidos. Oír a todas estas voces es muy especial para mí porque estoy en un momento así de vocal y todo. Por eso los incluimos y hicieron un trabajo impecable. Nico hizo un trabajo de producción impecable. Es un artista, es un músico maravilloso que te brinda la oportunidad de entender que este es tu aquí, tu ahora y que está bien luchar por el presente y no preocuparse por lo que sigue, ¿no? Muy bien, bonita la experiencia, muy bonita. Y bonito el proceso de poder hacer música durante varios meses, ¿no? De estar fabricándola, o ensayando, escuchando música, conversando, y eso hace como todo un proceso que termina hoy o empieza, quién sabe. Ha sido un placer para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por venir a una noche tan especial. Espero la hayan gozado. De aquí a tope, por favor. Gracias. Buenas noches.